¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy el Contre. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. 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 Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, en nuestro episodio número 86, ¿no? De esta tercera temporada. Hemos tenido ahí algunos intermedios, algunas pausas, ya les pusimos algunas explicaciones, pero ya estamos de vuelta aquí en vivo con todos sí. Ustedes. ¿Quién diría que mudarse costaría tanto? Pero sí, la censura es implacable. Gajes del oficio, ¿no? Y pues bueno, eso y los problemas técnicos que no pueden faltar. Habíamos tenido un poco de problemas con los servidores y pues bueno, ya. Si quieren saber más, pues ya nos contactan directamente y ya les damos con lujo de detalle todas nuestras desventuranzas. Pero este mes tenemos un programa muy especial con unos personajes icónicos de la cultura pop. Y hablando de la cultura pop, ¿qué no ha pasado en estos días? ¿Qué no ha pasado? Yo creo que la noticia más importante y la que está sonando en todos lados es que después de 10 años de interpretar a Black Widow, y en lo personal, una mala película, termina la relación de Disney con Scarlett Johansson con una demanda, a la cual por lo visto ya se está sumando Emma Stone. Y probablemente ahí algunos pues mire, doctor, yo ahí sí discrepo. No me pareció no me pareció mala Black Widow. De hecho, a mí me entretuvo. Definitivamente es una película que salió a destiempo, ya no tenía realmente razón de ser, y tanto atraso muy por encima de lo de la pandemia ya siempre es mala señal en ese tipo de producciones. Sí, es escandaloso ese divorcio que tiene Johansson con Disney, y con respecto a Emma Stone, que también se había unido, por lo menos si una luz en el camino hay en el fondo, ya confirmó Cruella parte 2, y que también esa película estuvo muy buena. Si tienen la oportunidad, véanla, está muy padre. Pero ahí ya como que se están suavizando tal vez un poco las cosas, pero definitivamente Johansson versus Disney ha acaparado todos los reflectores últimamente. Sí, y te voy a comentar, bueno, yo no sé mucho de leyes y eso, pero por lo visto sí se incumplió el contrato, pero también no creo que Disney suelte la lana, ¿no? O sea, yo creo que ya esos niveles de dinero, la gente que tiene el dinero no está dispuesta a soltarlo. Y también, o sea, creo que salió a destiempo y eso le pega a la película, porque pues ya sabemos cuál es el final del personaje. Y yo no sé si ya tenían broncas Disney y Scarlett, pero creo que más que una película que debería de enaltecer, ¿no? Porque fue es un personaje y fue una actriz que le dio 10 años de su vida a Disney, como mucha gente le ha dado su vida a Disney, y creo que no son las maneras, ni para el personaje ni para la actriz, de terminar las cosas. Sí, claro. Y aparte estás viendo que es su película. Es su película, y más que ella brille, es como un paso de estafeta. Pues sí. Sí, sí. Obviamente se está pensando a largo plazo en cuestión de personajes, de, ¿sabes qué? Es el paso de antorcha generacional para los nuevos personajes que van ahorita a figurar dentro de Marvel Disney. Y pues desafortunadamente esta pandemia realmente lo que vino a demostrar, a sacar lo mejor y lo peor de cada situación, es que en esos contratos enormes, ¿no? De que mira, vamos a tal... Siempre dinero siempre es problema.
pero justamente es eso, ¿no? De un ingreso, yo lo que yo entiendo es que es un ingreso extra por el free access que da Disney Plus, de estreno híbrido entre su plataforma y cines. Obviamente, seguramente encuentran una laguna legal para decir, ok, aquí yo, Disney, me embolso un dinero extra que no tengo que compartir, y es en donde Scarlett dice, no, espérate. Dijimos que me iba a tocar X porcentaje de la taquilla, y eso es taquilla. Entonces ahí es donde para mí entra el conflicto. Si es, no es, no te tengo que dar, o sea, tú ya recuperaste tu inversión, ya te di ganancia, ahí muere. Pero pues se ve, ¿no? Definitivamente que con dinero siempre va a haber ese tipo de inconformidades. Ah, y también habría que ver los contratos, ¿no? Que ese es justamente... Sí. Entonces por eso no tenemos... No, por eso bueno, hay que saber qué contratos firmamos, ¿no? Y cómo. Y por eso ahora sí que hay que leer ese fine print, ¿no? Esas letras chiquitas. Pero en este caso creo que pues, sí, pero pregúntale. En este caso parece ser que sí, pero pues, pero en este contrato de las pelear, letras, ¿no? Ajá. Sí, pero en este caso de las letras chiquitas, en las letras chiquitas de las más chiquitas, si es de, ¿sabes qué? En caso de una pandemia global que frene cines y que nos frene, y que nos mande a todos en las casas, te tengo que dar entonces por compensación un 2% extra y ahí muere, ¿verdad? O sea, ya lo tienen que incluir ahora. Sí. Se dio con Cruella, se dio con Jungle Cruise, que por ejemplo ahí La Roca dijo, ah, no me vas a dar dinero, me vale. O sea, no, es un peine de oro menos. Exactamente, pero es que ahí también entramos en otras cuestiones. Es que ya una cuestión de discurso político, de ideologías, los cuales no nos vamos a meter. Y continuando con Disney, ¿qué les pareció el final de temporada o la serie en general de Loki? Buenísimo. Uf, no. Buenísimo, de lo mejor que ha hecho para un capítulo Marvel de Disney, ¿no? Me lo he hecho. Okay. ¿Sale? Sí. Entonces... queda ahí en el tintero, porque sí da para mucho hablar solamente de la serie de Loki. Y yo creo que podemos englobar ahora sí este como pequeño ciclo de series con las tres que sacaron. Podemos hablar de eso. Pasando a otras plataformas, pues HBO Max entró pegando con tubo, sí jaló bastantes, tiene buen contenido, pero creo que ahí a su plataforma todavía le faltan ahí ciertas cosas. Por ejemplo, a mí lo que me ha pasado mucho en la computadora y en el teléfono es de que si selecciono el idioma y subtítulos o algo al principio de la... del streaming o al principio de lo que voy a ver, si a la mitad se lo quiero cambiar, ya no puedo. Tengo que como que refrescar la página para que me dé otra vez la opción de cambiar ese tipo de cosas. Ajá. Fíjate que en ese aspecto, bueno, no sé los demás que tienen la probabilidad de verlo en una computadora, en una tablet o incluso en una pantalla inteligente. Yo lo tengo que ver desde mi celular y soy fan de aparte de educarme un poquito más en el inglés, siento que a veces la traducción, aparte de que se tienen que adaptar cosas, se pierden cosas, pero muchas series que yo tengo la ventaja de ver en idioma original con subtítulos, los subtítulos, aparte de que están mal enfocados en la parte de la parte inferior de la pantalla, están a veces hasta 1 o 2 segundos con retraso. No sé si me pase nada más a mí, no sé si es nada más con lo más nuevo que saquen o cosa del celular. Pero es algo un poquito incómodo, pero vaya, o sea, es nada más una cosa que yo creo que se puede corregir sí, con una claro que se tiene que ir aquí, ¿no? O sea, que realmente es una... aquí en Latinoamérica, tiene poquito más del mes que ya tenemos HBO Max. Probablemente en la primera actualización corrijan eso. Y series clásicas. Ayer me aventé un pequeño maratón de Superman de los 90s. Desafortunadamente no tiene subtítulos. Hay que verla o en inglés puro o con doblaje. Que no se me hace mal doblaje, pero hay un detalle extra de no estaría mal poner subtítulos. Pues sí. Y pues bueno, finalmente ayer Amazon Prime o Prime Video pega
con tubo y anime, porque nos entrega las tres películas de Evangelion. Y solo tengo algo que decir, que en mi juventud no entendía Evangelion y ahora menos la entiendo, güey. O sea, ya son demasiadas líneas temporales. Yo sé que en su momento le dijeron al creador, güey, qué final tan pitero, y por eso empezó con lo de las películas como para arreglarle, pero lo único que hizo fue enredar más el pedo. Es una historia complicada, no es para novatos, y sí, incluso no hay nada que de que sentir vergüenza, frikis y otakus de 50 años o más también van a ver Evangelion y se quedan con cara de ¿qué? ¿Qué pasó? Y quien te diga que le entiende, no nadie mintiendo. Puede, no, señor Simpson, nadie entiende Evangelion. Exacto. Y también, bueno, hablando de Prime Video, yo también estaba viendo las películas que han estado sacando un poquito, pues para ver, ¿no? Justamente como cuáles son las tendencias, cómo lo están haciendo. Y me aventé la de Jolt, ¿no? Con esta Kate Beckinsale. Y no sé, esa y la de Angel Has Fallen, ¿no? La de con Gerard Butler, que es la esta de acción, que es también como de la misma saga, ¿no? De este agente del servicio secreto. Y me parece que, o sea, ya caen mucho en la fórmula, ¿no? Y sí dije, tienen elementos que me gustan. Por ejemplo, estéticamente creo que la de Jolt, por ejemplo, sí está interesante. Y la idea está interesante, pero no sé, el desarrollo cae mucho en... Ya se está cayendo la tensión, vamos a poner una persecución con un coche bonito, ¿no? O cosas así. Y es como, no sé. A veces que ya uno también dice, le falta algo, ¿no? Sí, ya nos quedamos con ella y Underworld. Sí. Uy, sí, por sí, favor. Sí. Digo, ella no le critico nada, ¿no? Sigue siendo completamente hermosa, muy buena en lo que hace, pero, o sea, creo que la historia es... O sea, creo que la historia daba para mucho más, o sea, estaba interesante, pero... no sé. Ahí véanla y ahí nos dicen que cuáles son sus opiniones al respecto. Y pues bueno, creo que después de mucho tiempo lo voy a decir. Señores, basta de chorizo. Vamos con la maciza. Empecemos con la maciza. Exacto. Y pues bueno, una serie que nos ha acompañado a todos, yo creo que demasiado tiempo. Demasiado. Demasiado. ¿No? hemos visto cómo evolucionado el humor, ¿no? Ahora que una empresa se come a otra empresa y vemos cómo le va a sacar hasta que ya no le queda ni una pizca de alma. Pero bueno, nos referimos a esta familia amarilla y Bart, o sea, los Simpson, y su influencia en el cine, o cómo han sido ellos, mejor dicho, influenciados por el cine y por toda la cultura pop que nos rodea. Así es. Y creo que eso también, por ejemplo, de su creador, ¿no? Es algo que pues ha dicho, ¿no? Le gusta mucho el cine, le gusta mucho estar viendo cosas, y se nota desde sus inicios, ¿no? Todas estas... Hemos seleccionado... Que hay un poco de delay, pero aquí seguimos. Sí, un pequeño problemilla técnico que desafortunadamente pasan. Sí, hay un poquito de delay. Algo acerca de su creador, Matt Groening. Sí, que él pues es un ávido consumidor, ¿no? De cine, de series, etcétera. Aficionado. Y todo el equipo creativo, de hecho, que estuvo reunido desde su temporada más o menos, temporada 1 hasta como la temporada 7, 8 más o menos, eran ávidos en cuanto a la creatividad,
todos afines a cine, todo funcionaba y calzaba donde debía, y que es gracias a ellos el equipo original que lo tiene en su principio, que obviamente va evolucionando con el tiempo, la audiencia cambia, los tiempos cambian, pero que realmente se esmeraban y dejaban el alma en cada uno de los capítulos, y hay unos en donde se nota, no solo capítulos, sino bloques, incluso bromas, que se ve una creatividad desbordante. Sí, no, y que ya, y ya pasaron a ser parte de nuestra propia vida y de nuestro propio lenguaje cotidiano, al igual de N cantidad de memes. Y en ese sentido concuerdo contigo. Creo que lo mejor de los Simpsons es entre la 8. Creo que en la 8 todavía conserva mucho de la esencia. Y ya a partir de ahí, ya se va degenerando o va transformándose, sí, en otra cosa. Que de hecho los puristas de los Simpsons dicen que todo eso tiene un porqué, claro. Y se lo atribuyen al capítulo donde Homero queda en coma. Ahí va. De la broma de San Valentín. Del April Fool, del primero de abril. Ah, sí, del primero de abril. Bueno, del día de los Simpsons. Hay varios puntos de inflexión. Yo en la personal concuerdo que el punto verdaderamente ya, donde dicen ya no hay vuelta atrás, es justo entre la temporada 8 y la temporada 10. No recuerdo bien el capítulo, pero donde sacan los refritos, que en inglés es el spin-off, donde literalmente el equipo creativo dicen ya no tenemos ideas, o sea, ya no sabemos qué hacer. Y todos lo tomaron como un capítulo más como de broma, de cierre de temporada, de sí, lo sacaron y ya, pero no. Es una carta donde prácticamente dicen, ya no tenemos ideas. O sea, aquí ya vamos a sacar lo que se nos salga del sombrero, vamos a perder completamente todas las reglas que fueron creando, ya las botamos, y aquí ya la cosa es sacar por sacar. Que también me imagino que por eso Matt Groening, pues bueno, poquito antes, después se aventó a hacer Futurama, ¿no? Y empezó, y Futurama fue como muy fresco y tenía como muchas de los tipos de humor y muchas cosas que para mí me hizo irme hacia Futurama y dejar de ver como los Simpsons ya tan ávidamente, ¿no? Sí, ahí a Futurama, aparte de que ya era un humor de nicho, o sea, ya no era tan general como los Simpsons, ya era un humor de nicho justamente enfocado a las cuestiones del sci-fi, muy buena serie, pero pues le tocaron varios baches, varias cancelaciones y varios revivals, que yo creo que fueron mellando la serie, y pocos han visto el final, también como con 4 películas que se podían resumir como en 3 capítulos enormes. Sí. Ese es de hecho muy bueno, el capítulo película de Dungeons and Dragons. Sí. De Futurama, es buenísimo, es verdaderamente ese último, como que lo sientes como ese último capítulo de aquí se cierra todo, pero no, ¿saben qué? Seguimos un cacho más. Shots de oigan, si quieren, pues hago abren un Kickstarter o abren una petición.org y en una de esas si regresamos Futurama. Digo, o sea, le dices a los fans y te esperanza como que ahí queda, ¿no? Pero quién sabe. Pues bueno, empezamos con los capítulos y las películas seleccionadas para este especial de los Simpsons. Así es, y una de las primeras referencias que elegimos es de una película que también es muy conocida, dirigida por el director James Cameron, y es el Terminator, ¿no? The Terminator. Entonces, por favor. Que según yo, esta la elegimos. Y por ahí el señor Biblioteca en Estroza nos dirá de qué temporada es y cuáles son sus referencias.
en los capítulos a Terminator. Vaya, sí, es el capítulo es de la temporada, si la memoria no me falla, 5 o 6. El capítulo Yo amo a Ned Flanders, donde justamente esta rivalidad que tienen estos, rivalidad entre comillas, que tienen estos vecinos, de siempre Homer Simpson envidiar todo lo que tiene su vecino Ned Flanders, pero es como de esa envidia de me choca que tú tengas todo lo que yo quiero tener y pues no se me da. Pero aquí es ese capítulo básicamente donde nos dan una aventura, donde juegan un poco con, ¿saben qué? Nosotros tenemos una aventura episódica cada semana, no, relájense, termina el capítulo y todo vuelve a la normalidad. Y hay dos escenas en particular donde se hace una abierta referencia a Terminator 2. Justo cuando Homer invita a Ned para jugar unos hoyos en el campo de golf y él se niega, la primera referencia es cuando él entra y sale de los arbustos como el T-1000, y cuando la familia Flanders huye de Homer porque él ya está deseoso de jugar golf, él los persigue, así como el T-1000 persiguió al T-800 y a John Connor. En una escena de persecución clásica que hace referencia a la película, y me parece incluso que tiene un poco de su música. No se podrán ustedes sí, que compartir lo hacen, cuál es su interpretación de esa escena. Que esa es muy buena, ¿no? Porque al final es una escena icónica de la película, ¿no? Esta persecución donde vemos pues que es implacable, ¿no? Este nuevo diseño. Aún más, ¿no? Que el T-800. Entonces, ahí cuando Homero sale y, pues, a manera de emular estos picos o cómo puede moldear el T-1000 su cuerpo, pues él trae los palos de golf, ¿no? Y con ellos hace lo mismo, y creo que es una forma muy, pues sí, muy creativa y muy graciosa de hacer esa referencia, ¿no? A la película. Y aunque no sigas todo el resto de la trama, con esa escena ya sabes, ¿no? Uno, de qué película está hablando, dos, qué es lo que está sucediendo y cuál es la intención de la escena, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí las referencias son bastante, bastante buenas y bien, bien llevadas a cabo, ¿no? Sí, incluso ya como remate final del chiste, después de que Homer va a persigue el auto de Flanders y que clava los palos de golf y que él da un volantazo y Homer cae a la acera y rueda, todavía remata con ay, es que creo que no me vieron. Entonces eso es humor simpsonesco en todo su esplendor. Y en ese mismo episodio tenemos una escena previa en la cual Homero sale de los arbustos como igual hace este robot hecho. Le dice Flanders, pues no, ahorita no tenemos tiempo. Se regresa, ¿no? O sea, y desaparece en esos arbustos, que además arbustos. Se convirtió en meme, ¿no? Después. Sí, exactamente. Y luego tenemos una referencia más directa en el capítulo, se llama Los Simpsons, 138, capítulo espectacular, donde el robot de Richard Simmons empieza a reverse e intentan detenerlo y pues obviamente le dan un escopetazo y se regenera. Sí, exactamente. Escena eliminada justamente del capítulo, lo del heredero de Burns, que de hecho en el capítulo se ve una como puerta falsa, se corta la escena y ya la historia continúa, pero en el 138 es una de las escenas eliminadas donde sale este robot y al perder el control le dan el escopetazo y se regenera. Es también una referencia obvia a Terminator. Y luego también tenemos ahí una referencia donde Lenny se lleva el
la mano de Terminator, que sí, con para crear Skynet y crear a todos los robots, ¿no? Entonces ahí se cumple el ciclo. Sí, también usualmente así hacen, ¿no? O sea, una película da para muchas referencias, ¿no? Y hay otra capítulos que a mí me gusta. Sí. Hay una que esta es más bien a Terminator 1, ¿no? Que se llama a asesinar a Lincoln, pero en lugar de hacer el papel normal de Lee Harvey Oswald, entra como Terminator 1. Exacto. Y pues bueno, ahora vamos a hacer un corte musical y regresamos con más referencias y más Simpsons aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la otra perspectiva, ¿sí? Con más de los Simpsons, sus referencias basadas en películas. Y bueno, ya vimos una de ellas, ¿no? La que sigue es otra gran película, ¿no? Y que también es muy reconocida, con muy grandes actores, ¿no? Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Y es la de Catch Me If You Can, ¿no? La de Atrápame Si Puedes, donde también hay ahí varias referencias en Los Simpsons. Sí, sí, efectivamente, como decía el doctor Mendoza, Catch Me If You Can, del año 2002, que nos narra la historia real de Frank Abagnale Jr., disculpen mi pronunciación, un joven sumamente inteligente, pero que se vuelve un ávido falsificador, haciéndose pasar por piloto de aviones, por abogado, por doctor, incluso en su juventud, según nos muestra la película semi-autobiográfica, como maestro de francés, y de Carl Hanratty, interpretado por Tom Hanks, que están en un juego, básicamente del gato y el ratón, donde básicamente, una de las escenas que más me gusta de esta película es la llamada navideña, o de Año Nuevo, no recuerdo, donde básicamente están pues solos, uno por su trabajo de atrapar al criminal y el otro por ser un ávido criminal, pero que realmente no tiene a nadie, tenía un respeto profundo por su padre, pero fuera de él se siente completamente solo. Y el capítulo que referencia casi en su totalidad, al menos lo que es la estética, la música y la temática principal de la película, es de la temporada 15, que se titula de hecho Catch Men If You Can. Ya lo tradujeron como Atrápalos Si Puedes,
como referencia también a esta serie y que vino a marcar un antes y un después para la serie, al menos aquí en Latinoamérica, esta, la temporada 15 es la última que tiene el doblaje de original, el cast original de doblaje, que por allá del año 2004 o 2005, si la memoria no me falla, hicieron un cambio total. Hubo mucho descontento en la cuestión de del fandom latinoamericano. Nos cambiaron a todas las voces. Me parece que Lisa o Bart estuvo todavía una temporada más, pero después la recastearon. Y aquí ya también se notaba un cambio un poco ya el doblaje. El maestro Humberto Vélez, que le dio la voz a Homer Simpson, aquí ya le metía... justamente a mí no me gustaron, pero que vaya, es Homer y Marge haciendo lo imposible por tener un momento romántico, y esos dos pequeños demonios que tienen por hijos, bueno, tres de hecho, los están persiguiendo, porque aquí nos narra también el doctor Mendoza, podrá dar fe y legalidad de que cuando llega un hijo tienes que modificar por completo. Ya las vacaciones ya no son vacaciones de pareja, son vacaciones familiares. Ya los restaurantes es ya no es el restaurante bueno, ya no es del Red Lobster que queremos una vez al año, no. Es ahí hay juegos, ahí comemos. O sea, donde tenemos al niño en paz, a la bendición, es ahí donde comemos. Suscribo. Entonces, se vuelve una dinámica obviamente diferente. Y yo me acuerdo una de las escenas icónicas de este capítulo, y que en serio, o sea, yo lo vi de adolescente y me reí, me boté de risa. Es cuando una pareja joven, digamos por allá de la mediados de la década de los 2000, dicen, ah, sí, nosotros queremos tener hijos. Y Homer y Marge están doblados de la risa de, es que ¿cómo se te atreves a decir que quieres hijos? O sea, eso te cambia la vida. No, ahora tenemos horarios flexibles, tenemos internet, tenemos tiraleches casi digitales. La crianza de los niños va a ser fácil. Y los padres ya con hijos de 10 años, criar un hijo nunca es fácil. Te cambia por completo la vida y vaya, o sea, al final lo que nos deja este mensaje, este capítulo, es que sí. Obviamente la dinámica cambia, ya no puedes tener tantos momentos románticos con tu pareja cuando tienes hijos, pero vaya, o sea, incluso las vacaciones, por más familiares que sean, se pueden disfrutar. Si tú hablas con los hijos, probablemente te puedan entender mucho más de lo que entienden Lisa y Bart, y vaya, o sea, lo que más me gustó de este capítulo es esa estética, porque copiaron mucho la música y copiaron esa forma en cómo se van persiguiendo los papás a los hijos, a cómo se perseguía a Ben Gale y Han en la película. Sí, no, y creo que es algo que tiene mucho los Simpsons, que justamente al tratarse de parodia se dan ciertas licencias y le dan su toque. O sea, ¿es qué pasaría si? A Homero le pasa. Y tienen una gran variedad de personajes con tanto más adelante, con otra de las referencias, que pueden hacer una calca de cada una de las películas. Y que además pues también los usan, ¿no? Como un recurso más. O sea, sí hacen las referencias y de repente algunos capítulos sí están como muy basados en, como en este caso, ¿no? Como en esta película, pero le dan justamente esto que mencionabas, ¿no? Contra de la profundidad de los personajes o jugar con ellos a veces, ¿no? Decir, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Y ¿cómo responderían ellos, no? También sabiendo que Lisa y Bart pues de repente pueden llegar a ser como muy incontrolables. Entonces justamente son como este elemento de caos, ¿no? Entonces con eso creo que juegan mucho y muchas veces les funciona. En otras ocasiones pues dices, ¿no? Como que ya es lo mismo, pero hay veces como esta que creo que sí les funciona bastante, bastante bien y cumple su propósito. Así es. Y pues bueno, ahora vamos con algo de Catch Me If You Can't. Y regresamos con más referencias y más Simpsons. Catch me.
Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, con este recorrido a las referencias a películas en la serie tan conocida de Los Simpsons, estos personajes amarillos de cuatro dedos, ¿no? Entonces, nuestra siguiente parada es un clásico del suspenso, ¿no? Del thriller, dirigida por un gran director, y es Cape Fear o Cabo de Miedo. Ajá, que los Simpsons lo tradujeron con como Cabo de Miedosos en español. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí sí vemos prácticamente una copia así al carbón de esta película, ¿no? Nada más que aquí Robert De Niro es interpretado por Bob Patiño en su eterna venganza contra Bart Simpson, el cual arruinó su carrera como cómico. Entonces tenemos estas escenas, o sea, toda la escena de que cuando sale de la cárcel y lo están buscando y se los topa, bueno, y está en el cine fumando un puro, así completamente incómodo, es tal cual. Y esto nos lo van haciendo en paralelo con esta entrada de protección a testigos, donde le cambian el nombre de los Simpson a los Thompson y se van a una casa flotante. Y es una sin advertirlos, ¿no? O sin ser advertidos. Ajá. Donde ya es también parte de le pisa el pie, o sea. Sí. Volteas. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le hablo a usted. No, con ese típico humor y esa pues manera peculiar, ¿no? De Homero de ver la vida. Que después le dan varias justificaciones, ¿no? A mí se me hace muy, muy cagado que existan varias justificaciones a, digamos, la torpeza de Homero. Algunos dicen que es una cuestión genética que se va a todos los hombres. Otros dicen que es por el crayón que tiene Homero en la nariz. Y así hay varias. Pero bueno. Aquí justamente vemos cómo Bob Patiño intenta matar a Bart a lo largo de este río. Y justamente se salva Bart pidiéndole el tiempo suficiente para llegar y que la policía lo salve. Ay.
Sí, aquí yo quisiera la parte de del bote cuando Stan le pide la obra ligera como último deseo. El primero es como incluso la obra, y aquí se rompe un poco la regla que tenían por aquel entonces de vamos a aterrizar a los Simpson en el plano de lo real lo más posible. Empieza Bob cantando solo, luego empieza a tener un poco de vestuario y de escenografía toda improvisada, y al final él ya está vestido con uniforme, aparece una bandera, le regalan unas flores, o sea, ya se rompe un poco la fantasía. Y justo al principio, cuando están todos amaniatados y Homer está perdido, está dormidísimo, y le dice, oh no, no, se daron a papá y Marge, no, imagínate qué tan pesado tienes que tener el sueño, o qué tan despreocupado eres de que alguien te amarra, te saca de tu cama, te deja en el piso y tú sigues igual de dormido. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de bromas, o sea, tan sencillas, esos remates, no, es que no puedes, o sea, no puedes no reírte con eso. Bueno, igual y sí, no te hace gracia. Hay quienes no les haga gracia, pero es buenísimo. Sí, que también sirve mucho, ¿no? Agarrar justamente esta película, ¿no? Como referencia y como estructura de este capítulo, ¿no? Que es totalmente suspenso y sí medio van haciendo este suspenso, cómo se va formando, ¿no? Porque al final la intención de Bob Patiño pues es totalmente oscura, ¿no? Quiere eliminar a un niño. Si lo vemos, digamos, en el mundo real, pues es algo impactante, ¿no? Sería una película como Cabo de Miedo, con mucho suspenso, ¿no? Claro, pues era como alguien quiere matar a un niño de 10 años, ¿no? 8 o 10 años, entonces es como, ¿qué? Pero como es Los Simpsons, dices, bueno, ok, ¿no? Primero también te hace sentir eso seguro, en ese sentido, porque sabes que siempre son parodias y nunca les pasa realmente nada a los personajes, pero sí tienes esa tensión que está ahí, ¿no? Que está ahí, que se está frustrando, y de repente llega a este secuencia final, ¿no? Que acabas de describir, y pues obviamente también eso ayuda mucho a que también la satisfacción y la risa sea pues mucho, mucho mayor, ¿no? Porque ya traes toda esa tensión de lo que está pasando detrás y lo que ya sabes, si viste la película ya sabes más o menos hacia dónde va, y de repente pues sale en ese giro de tuerca pues muy cómico y que obviamente te recuerda, esta es una serie. Para aligerar la tensión. Sí, sí, y claro. Y que a diferencia, altoparlante les va diciendo, ¿saben qué? Les voy a decir la lista de a quienes no voy a matar. Tipo su nombre. Ajá. Y una escena eliminada que hubo del capítulo en los que está en los DVDs de esa temporada, es que eliminaron una escena donde aparentemente Bob se disfraza de empleada doméstica que trabaja en casa de los Simpson. Y que todavía el jefe Gorgory va y le pregunta, oye, ¿tú has visto algo? No, y está vestido de mujer, lavando los trastes, y no he visto nada, todo está en orden, señor. Ah, bueno, y la cortaron porque no le encontraron, supuestamente en los comentarios del DVD, no le encontraron como que sentido a esa escena, y dijeron, bueno, puede que haya gente que no haya visto la película, y eso ya es como que meterle un poco de más, y era una secuencia de un par de segundos, entonces la quitaron. Pero vaya, era una calca inmensa. Ok, pues ahora vamos con algo de Cabo de Miedosos, o bueno, Cabo de Terror, y regresamos con más Celuloide, la otra perspectiva. Thank you.
ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la otra perspectiva. Hablando de los Simpsons, sus referencias que vienen directamente de películas, del cine. Entonces, en este recorrido, pues ahora la siguiente película es otro gran director muy querido de aquí del programa, Stanley Kubrick. Una de sus películas, The Shining, que bueno, ha sido controversial y ya lo hemos mencionado muchas veces, pero aquí vamos a ver la parodia que hacen, ¿no?, los Simpsons a The Shining, a esta película de terror tan conocida, tan famosa y tan parodiada también, ¿no? Pues una de las, creo que la primera y la más importante de las referencias que hacen los Simpsons a esta película, pues es La Casita del Terror de la temporada 6. Este famoso episodio, ¿no?, de Halloween, que siempre hacen La Casita del Terror. Y bueno, aquí hacen justamente lo que podríamos considerar, y muy bien dijo el doctor Enestrosa, ¿no?, un resumen ejecutivo en 10 minutos de toda la película, de toda la trama, incluyendo sus momentos más más álgidos, más tenebrosos y más representativos. Sí, y lo interesante es que vemos paso a paso, súper justificado dentro del lore de los Simpsons, el cómo Homero tiene que cuidar de la casa de campo del señor Burns, ¿no? Y nos manda justamente a esta mansión, ¿no?, que en la película original pues es el hotel, que se acaban de cumplir 100 años, si mal no recuerdo, ¿no?, a lo que fue fechada la icónica foto. Sí, según yo sí. Son y pues vemos que todo va muy bien. Pues no tiene cerveza. No tiene cerveza. Sí, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Un doblaje, una frase icónica que se hizo de este segmento de Noche de Brujas. Que básicamente nos demuestra, aparte de que en el principio del capítulo Burns menciona que el hotel fue elevado en un cementerio indio, que ha tenido ceremonias satánicas y que ha sido sede también de especiales navideños de varios artistas, que tanto en inglés como en español son artistas distintos, y que es justamente eso último lo que le da escalofríos, les quita la cerveza y la televisión por cable para que hagan un excelente trabajo, y es lo que termina desquiciando a Homer, llamándolo al bar a ver visiones de gente muerta, y que le dicen, claro, ¿quieres cerveza? Sí, solo mata a tu familia. ¿Por qué? Mira, así funciona el más allá, tú solo mátalos y listo. Que pues es esta referencia directa, ¿no? Y sí, justamente cabe muy bien ejecutado. También volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo poner el escenario, ¿no?, a la referencia, a la película, sin dejar de lado todos los chistes que ya traemos de la serie de los Simpsons, ¿no? Y los personajes, incluso por ejemplo Burns, ¿no?, que es este personaje pues totalmente egoísta y desinteresado de las demás personas, ¿no?, en la mayoría de los casos, pues les manda y pues solo hagan esto, ¿no?, y a pesar de que sabe todas estas cosas tenebrosas, los manda, ¿no? Y no, o sea, sabemos que el señor Burns es una referencia perpetua al ciudadano Kane. Esa es otra de prácticamente su vida. Ajá. Y cosa a Bart. Exacto. Aquí se hace con el jardinero Willy. Es de hecho justamente el que tiene con el contacto psíquico Bart. Se hace una referencia que se pierde en el doblaje. De hecho, en el doblaje, cuando le menciona a Willy a Bart, le dice, es que tienes el Ron. Y Bart dice, será el Don. Y Willy le responde, no, es Ron. O sea, quieres que nos demanden por plagio. Aquí se hace una referencia porque de Shining lo cambian a Shining. Me
parece que es para no pegarlo tanto a la película, y como ellos mismos justifican, de hecho no tenían ningún problema para usar una referencia como tal, pero es como la forma simpsonesca de burlarse también de la película. Entonces ese detalle se cambia un poco en el doblaje, pero vaya, o sea, como que se entiende por el mismo comentario. Sí, ciertamente. Y también hay, bueno, por ahí otras, ¿no? Otras más referencias en otros capítulos, por ahí en la temporada 4, ¿no? Por ejemplo, en el Brother from the Same Planet, ¿no? Hermanos del mismo planeta. Está la escena donde está, tiene que acordarse Homero, ¿no? De que tiene que recoger a Bart de su partido de fútbol y se le olvida, ¿no? Y por ahí Milhouse escribe al revés, ¿no? Pick up Bart, ¿no? Recoge a Bart, pero está al revés, y es esa referencia al Red Rum, ¿no? Justamente también. Entonces hay por ahí esa, una más que está, creo que la temporada 9, que también mencionan este cuarto rojo, ¿no? Este famoso cuarto rojo de esta película. Y bueno, así es como los Simpsons rinden, por un lado, homenaje, y como dices bien, el otro es la parodia o la burla a esta película, y obviamente a esta creación, a esta obra, ¿no? Sí, es así. Y pues bueno, si les gustó la historia de The Shining, la verdad es que les recomiendo la secuela de... que se llama Doctor Sueño. Doctor Sleep. Ah, buenísima. El muy año pasado, 2019, creo que todavía es prepandemia. Sí, es prepandemia. No falle. Secuela directa. Aquí nuestro doctor Hello There Kenobi hace un papel magistral. Y que sí hace una conexión tremenda. Digo, por si en algún momento alguien de la audiencia no ha visto The Shining, tienen una excelente oportunidad, pero si ya la vieron, al ver Doctor Sleep es una continuación directa y muy, muy, muy buena. No sales completamente asustado, pero sí sales como que a la expectativa, con un suspenso en todo momento de qué puede pasar, y la verdad sí se disfruta mucho esa secuela. ¿Sales perturbado? Es perturbado. Así es. Y pues bueno, ahora vamos con algo de The Shining y Los Simpson, y regresamos con un poco más de referencias de Los Simpson. One by one, night
forsake me. Sweet dreams will ever take me home. Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, con este recorrido de los Simpsons y del cine que parodian. Entonces, seguimos y nuestra última parada es otro clásico más, otro gran director, ¿no? Que es Hitchcock, y es La Ventana Indiscreta, o Rear Window, y un episodio que también hacen los Simpsons al respecto. El amo y señor del suspenso. El amo y señor del suspenso, es correcto. Sí. Así es, viajamos hasta la temporada 6, capítulo 1, que como le mencionaba a los señores colaboradores, temporada 5 y temporada 6 es lo que se considera lo más alto en esta serie, y aquí abrimos totalmente con el pie derecho, haciendo una mitad parodia, porque el capítulo inicia con un, según mencionan los creativos, una experiencia que vivieron en la vida real, tras una oleada de calor inmensa, los niños pues intentan ver de qué manera la pasan de la lo mejor posible, y los Simpson, haciendo uso de su recurso de sacar toneladas de billetes cuando la trama lo necesita, compran una piscina. Esto atrae por completo la atención a todos los niños del barrio, y Bart, en un alarde de gallardía, se tropieza, se rompe una pierna y tiene que pasar el resto del verano enclaustrado en su habitación, que a partir de aquí ya el calor ya no es factor, ya lo que empieza es la parodia total de esta película de 1954, donde un fotógrafo llamado, spoilers si no han visto una película de hace más de 60 años, un fotógrafo tras un accidente tiene que ver básicamente todo cómo pasan varios días de su vida a través de su ventana trasera. De hecho, ahí toma el nombre la versión original, Rear Window, que aquí tradujeron como La Ventana Indiscreta para que tuviera más punch. Sí, porque si no tenía que haber explicado y toda la vaya, trama. Aquí esta película en general ha sido ha sido parodiada desde los Simpsons, Funny Toons, y siempre es ese elemento, alguien que ve algo que no debe o lo ve por cachos y que se arma una trama adyacente de no, pues sabes que estoy viendo un crimen, dependiendo la o sea, el cómo la imaginación vuela al tener elementos, digamos, aislados de información. Exactamente. Exacto. Y aquí Bart. Y de hecho, una escena muy, muy interesante. Que cuando le regalan, le dice eso. Y de hecho, ve un ovni. Y Bart dice: ¡ay, qué aburrido! Entonces empieza a espiar a los demás vecinos, que qué buen telescopio, porque puede ver justamente desde su casa la oficina de su director, varias casas de otros vecinos, y se topa con un grito femenino y a nuestro querido vecino Ned Flanders gritando: ¡es que ya la maté! Y dice: no, pues ese debe ser otro, o sea, no puede ser Flanders. Y cuando lo ve tan ensimismado en su papel de ¡soy un asesino! No, sí es Flanders. Fulano no puede ser otro. no puede evitarlo. Exacto. Entonces, a partir de ahí empieza justamente a hacer ya el paralelismo con la película, lo empieza a verlo preocupado, empieza aparentemente planeando el asesinato de sus otros dos hijos. Exacto. Y también eso sí es una coincidencia, como Lisa, las dos Lisas en ambas versiones, tienen que adentrarse
a la casa del vecino e investigar qué es lo que pasa. Y ahí es donde encontramos también la manipulación. En el caso de la serie, Lisa empieza a tener remordimientos de conciencia porque es la reina del verano. Exacto. Y Bart se lo echa en cara y es así como de, güey, ¿quieres compensarlo? Pues ahora te metes a la casa de Flanders y encuentras un cuerpo. Exactamente. Y como es obvio en las parodias de esta película, al final no pasa absolutamente nada, no hay ningún no hay ninguna revelación más allá de pues todo era una simple equivocación. Todo era una confusión, no era lo que parecía. A diferencia de la película que sí hay, a diferencia de la sí hay un homicidio y termina. El giro de tuerca más maravilloso, exacto. Más maravilloso es que al final que descubren que Flanders solo lo único que mató fue una planta y que Mott Landers estaba en un retiro religioso. Y uno de los elementos dicen, claves, bueno, es cuando encuentran la planta. Bueno, la cabeza cuando que dice cabeza. La cabeza de lechuga. Ajá. Exacto, es la cabeza del chulo. Sí. Exacto, pero también cuando encuentran la planta ya toda marchita y está todo queda hilado de una manera casi quirúrgica y que da gracias de esos momentos donde verdaderamente los creativos querían, okay, vamos a parodiar de Rear Window, pues vamos a echarle todos los kilos, y que incluso, reitero, lo hacen solamente con la mitad del episodio. O sea, imagínate si hubieran querido hacer toda la parodia con un episodio completo, hubiera sido algo monstruosamente genial. Para mí no queda ninguna duda. Y bueno, o sea, ahí un dato que se nos estaba pasando que comentamos fuera del aire es de que se encuentra justamente con el protagonista de la película. Exactamente, uno de los vecinos que encuentra Bart es la versión simpsonizada de Jeff. Ajá. Con su pierna enyesada y con una cámara con un lente enorme, que es con lo que está viendo todos los demás. Y les comentaba que este capítulo se vio afectado porque hubo un sismo en California, entonces tuvieron demasiado tiempo de más para hacerlo. Y o lo ocuparon justamente para animar tanto a Jeff como a toda su habitación. Y eso es una atención al detalle maravillosa. Muy interesante, que también habla de la... Y pues bueno, vamos... Así es. Ahora vamos con algo de La Ventana Indiscreta. Y regresamos con las recomendaciones. Thank you.
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celoide de la Otra Perspectiva, en este episodio de Los Simpsons y sus referencias. Y bueno, es hora de las recomendaciones. ¿Qué tienen de recomendaciones para nuestra audiencia, muchachos? Pues bueno, yo les voy a recomendar una cuenta de Instagram que se llama ese seno de la cantidad de detalles que podemos encontrar en la serie, ¿no? O sea, son cuadros prácticamente a la enorme estética y la enorme belleza de cada uno de los episodios. Detalles, o sea, no precisamente sale Bart o sale Homer, de los cortes del pez globo, también tenemos camasas, detallitos que han aparecido ahí en la serie por momentos que valen mucho la pena. Y por otro lado, si no tienen ningún problema con el acento argentino, justamente, que se enfoca en analizar filosóficamente los episodios. Ok, yo por mi parte le daba La Caverna de Moe o La Taberna de Moe, no recuerdo en este momento, pero ahora lo encuentran como Max Power, referencia a un capítulo donde Homer Simpson se cambia el nombre, y es propiedad de uno de mi colombiano favorito. No sabemos mucho de él de la vida real, pero así es su seudónimo, Max Power, y él tiene una manera tan quirúrgica de hablar de cada capítulo. Lleva reseñando desde la temporada 1, ahorita actualmente, cronológicamente va en la temporada 6, y aparte también hace video reacciones de temporadas desde la 28 hasta la fecha, esas son mucho más cortas, y también te habla de Futurama, te habla un poco de series paródicas de los Simpsons, que son, digamos, los que dieron pie a esas series. Te habla un poco de Critic, te habla de Duckman, te habla de Oblongs, Mission Hill, y de otras un poco más oscuras que de hecho ni siquiera llegaron a Latinoamérica, que eran competencia directa de los Simpsons, pero que se quedaron a los 6, 7 capítulos. Entonces, si quieren sumergirse por completo en alguien que es fan y que es lo suficientemente fan para decir que la serie ya está muerta, ya no tiene todo, pero si quieren empaparse en todas las referencias que tiene cada capítulo, desde las más oscuras hasta las más obvias, véanlo y díganle que van de parte de sus amigos de Celuloide. No tiene ningún desperdicio. Yo por mi parte, pues obviamente los otros dos proyectos, pues creo que más grandes, ¿no?, que tuvo Matt Groening, que es obviamente Futurama, que ya mencionamos, pero también esta última que salió creo que hace dos o tres años, no me acuerdo, Disenchanted. Creo que eso es algo que es más fresco, ambos, ¿no? O sea, creo que en algún momento él también se empezó a desenamorar, no a desenamorar, pero imagino que uno, pues la fama que tuvo también lo llevó a dedicarle cierto tiempo y energía, y después como que ya no tanto, y se vio justamente en ese como voy a dejar que los demás creadores hagan lo que necesiten hacer y yo voy a empezar a hacer mis esfuerzos a otro lado. Entonces Futurama definitivamente sí es más geek, es más, tiene chistes un poco más elaborados en ese sentido, o más de nicho, como decías, Borre, pero vale la pena muchísimo, y Disenchanted también, ¿no? Definitivamente es un proyecto interesante. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Y pues bueno, si ustedes quieren que en futuras ocasiones hablemos más a profundidad de Disenchanted o de Futurama, déjenlo en los comentarios o lleguen a Twitter. Y tenemos el correo, que es celuloide contacto. Ay, Dios mío, no puedo, me va a dar una embolia. Contacto@celuloide.live.
No. Contacto celuloide. Utilicen el hashtag insensatez para que el Borre los lea personalmente. Es su hashtag personal. Es mi hashtag personal, insensatez. Y pues bueno, yo soy Roberto Iber. Yo soy Bala Mendoza. Yo soy El Contre. Gracias y hasta la próxima. Celuloide. Celuloide. La otra perspectiva. Say hello. Pasta de chorizo. To my little friend. Never give up. Never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva. Vamos con la maciza.